Bloody Roar 3. Pues muy buenas, grupo, ¿cómo andamos? Estamos aquí en otro vídeo más. Y voy a bajar un poco el volumen porque seguro que el volumen está a tope. No te digo yo. Vamos a bajar un poquito el volumen a 50 cada uno. Y estamos aquí en un juego de peleas. De hace ya. Este es el tercero. Para mí es el mejor. Creo que uno de los mejores. Entre este y el primero. Vamos a jugar un poco arcade. Está en inglés, por desgracia, no lo encuentro en español. Y bueno, tenemos aquí un par de personajes. Tenemos al protagonista Yugo el lobo, Ali el conejo, el Long el tigre, Sina la leopardo, Shenlong el tigre otra vez. Buah, Stun el insecto, era la hostia. Gado el león, Yuriko supone que es una gata, no sé por qué pone aquí bestia, pero bueno. Buah, este también, Bakuryu era el topo, Jenny el conejo, el murciélago, Bushushima el camaleón y Xion, no sé lo que es un Urbón, pero bueno. Vamos a ir con Stan. Stan era la hostia, me encantaba. Bueno, está en inglés, con lo cual yo pues no puedo traducirlo, así que vamos a pasar de ello. Pero como ya veis, realmente era un humano, ¿vale? Un humano normal y corriente, pero le pasó lo que le pasó y por eso tiene poderes de insecto. Si queréis leerlo tranquilamente, pues mira, pues lo vais parando poco a poco porque a mí no me interesa. Recuerdo que el juego estaba en español. No sé por qué está en inglés, pero bueno. Lo dejo así. Y a ver qué os parece el juego de peleas, ¿eh? La verdad que a mí me encantaba este juego. ¡Yes! ¡Tranquila, niña! ¡Transformación! ¡Buah! Es que las transformaciones... A ver si la tiro. No. La voy a agarrar. Ven aquí. El cuarto, que también hay un cuarto. Lo que pasa es que no he querido. ¿No la agarro? Ahí va la hostia, no la agarro porque soy más grande que ella. El cuarto es un poco más difícil, ¿vale? Bueno, hombre. Oye, ¿quieres la primera, chavala? Es que ha sido por hacer mucho el tonto, la verdad. Y también hablar y comentar. O sea, comentar y jugar también un poco jodido, en mi opinión. Vale. Ahí he puesto dos combates. Tenía que haber puesto uno. Bueno, no pasa nada. Se pone complicado. ¡Pam! ¡Oh, casi! Vale. No me vas a dejar transformar, ¿verdad? ¡Toma, hostia! Es que se puede destruir. Quiero destruir el escenario. Así. ¡Ay, ay, ay, ay! A tomar por saco. Me encantaba destruir el escenario. Es que, joder, Stan, cuando se transforma en insecto, es la leche. Bueno, este es Yugo, este es el protagonista del juego, pero no me apetecía manejar a Yugo. Me gusta más este. El camaleón también me gusta mucho. ¿Ya te transformas? Bueno, claro, es que... Lo guapo aquí era lo de las transformaciones. Aparte que podías pelear como humanos normal, bueno, quitando a Stan, que está modificadamente como un insecto. ¡Uy! No sé por qué, pero siempre que pelaba con este, tenía que hacer el super. Yo no sé cómo se hace el super, la verdad. No sé. Vale, ya sé cómo se hace el super. Pero es un poco difícil hacer el super. No puedo hacerlo. ¿Por qué no me puedo transformar? Bueno, da igual. No pasa nada, veremos el super de Stan cuando pueda. A ver si me deja. Vale, es que tenía que cargar primero esto. Vale, a ver si puedo hacerlo. ¡Se lo hice! ¡Ole, chaval! ¡Ole! Pierdes lo que es la transformación, pero joder, haces un daño considerable.
Vale, no me preguntéis, yo creo que he hecho... ¡Ah! Le he hecho ataque de caderas. Oh, es que están... El diseño de Stan... ¡Wow! El camaleón era un... Era una risa, es el tío. Estaba... Es un científico, pero mira... Es que... El científico tiene poco. Me mola mucho el diseño del... Del camaleón macho. Es que es la hostia. ¡Ay, sí! ¡Toma, le cogí! Vale. No es de hacer muchos combos este juego. Es de más bien pillar a los contrincantes en el momento justo. ¿Vale? Como estáis viendo. Luego también creo que tengo los botones un poco invertidos. Y no es hacer combos así, Tekken o Street Fighter. Esto es más pillar. En el momento justo... Como estáis viendo, es todo el rato pillar en los momentos justos. ¡Suplex! ¡Perfecto! A ver si le puedo matar con el super de Stan. ¡Mierda! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chiquita? Transforma. ¡Toma ahí! ¿Qué te parece, eh? ¿Te ha gustado? ¡Ah, mierda! Me la ha quitado. ¿Será guarro? Pues... ¡No! ¡Uy, es que recupera vida! ¿Me va a matar? ¡No me va a matar! Es que me encanta. Bueno, me gusta más en rojo, porque en azul... Y que no me gusta el color azul. Aunque es más morado, ¿no? No sé. Así de cerca Stan parece más morado. Oh, este escenario es pequeño. Hay que ir rompiendo las paredes. Eso es. Vale, perfecto. Mierda. Relájate, León. Este era como... Este no me acuerdo en cuántos juegos salía. Gado creo que solo salía en el segundo. Bueno, en el segundo y aparte. Y luego ya empezaba a salir en alguno más. Los personajes más míticos son... El lobo, lógicamente, el lobo. A ver si le venzo. El camaleón, el topo. La murciélaga. ¿Quién más estaba? Luego también creo que estaba la mujer gato. Yuriko creo que se llamaba. Creo que la coneja, ¿eh? Si mal no recuerdo. Hostia, vaya palizón que me está pegando. ¡No! ¡Guau, chaval! Patadón que me ha pegado. Venga, que tengo que quitarle. ¡No! Me mató. Hostia, chaval. Ha vuelto la pantalla en negro y todo. Mierda. Que me ha agarrado, ¿no? Me ha agarrado. No. ¿Me va a matar? ¿En serio? No me matas, cabrón. A mí, ya. No, por favor, no me mates. ¡Ah! Me mató. Bueno, primera batalla perdida. Vamos a cambiar, ya que podemos. ¿A qué cambiamos? Prácticamente. ¿Cambiamos a Sina? Sina. Era la leopardo. La leoparda, sí, por cambiar un poco, ¿no? De tío a mujer. Me encanta. Oh, Tina me gusta mucho el diseño. Es así como militar. Ah, cómo me gustan las mujeres. ¡Las mujeres duras! ¡Hala, chaval! ¡Hala! ¡Relax! A ver si hago lo que es el... me va a dar que no. Este es jodidillo, ¿eh? ¡No, cabrón! Es que no sé si Tina... ¡Ah, chaval! Es que no sé si... Míralo. No sé si el ataque super de Tina es...
¡Ah! Es que me lo... Pero, ¿por qué no se transforma en humano? ¿Os habéis fijado que no se está transformando en humano? Ahí va la virgen, tú, chaval. Ya empezamos, ya empezamos. No, no, seguimos con Tina. Vamos a usar la X. O sea, Sina, no Tina. Hostia, Gado, tío. Eres un ninja un poco... no sé. ¿Por qué se...? Vale, a ver si... Soy yo, se le mueven un poco los pechetes. ¡Mierda! No. Sí, es que me equivoco. La patada está un poco... Vale. Vale, ahora soy una... Soy leopardo, gris. Vale. Patador, chaval. No. Ah, es que me lo quita todo el rato. Ahora ya. Vaya combate. Nada. Oh, me ha pillado su super. Pero chaval, has perdido tu habilidad. Ya no eres un animal. Y yo sí. Cómo odio cuando me golpean en el suelo. No, no me lo quites. ¡Toma ya! Mirar ahí el super de Sina. Chaval. Sina es la 8. Oh, aquí está el topo. El topo me gustaba. Era un ninja el topo, además. Molaba mogollón. Vamos a ello. Ven aquí, topillo. Que no sé cómo sigues tan joven después de tantos... Mierda, me transformé sin querer. No quería transformarme ahora mismo. ¡Hostia! Mira, ahí está, topillo. ¡No me...! ¡Hola! Esa es mítica técnica de ninja. Que se multiplican en dos y te golpean con varios. Me va a dar una paliza, el topillo, Nada, me va a vencer. ¡Oh, qué suerte, chaval! Menos mal que mi memoria empieza a funcionar bien. ¡Ah, mierda! Es que tengo que practicar eso. Mierda. ¡Oh! ¡Dale! Nada, ya. ¿Qué había un tiempo ahí abajo? ¿Por qué estaba así el topo? Sí, se le mueven las tetas. O sea, aquí ya empezaba... Aquí se empezaba ya a meter las tetillas, ¿eh? Oh, esta pantallita que se rompía al suelo. ¡Hala, venga, aquí! ¡Ah, ese! Se rompía el suelo, sabía que se rompía. Mira, este se va a transformar en nada ya. En nada que se transforma. ¡Oh, era el tigre, chaval! ¡Mira cómo me ha agarrado! ¡Qué buena! Se lo tengo que reconocer. Ha sido buenísima ese agarre. Tengo cuenta de que si me vuelve a ganar cambiamos de personaje. Es normal. Tenéis que pensar una cosa, que cuando él está en animal y yo en humano, adiós, yo no le hago tanto daño, pero él me hace mucho daño. Eso sí, por eso hay que pensar eso. Que ahora yo que soy animal, si no me mata, porque está farmeando todo el rato el golpe de mierda ese. Es
está farmeando todo el rato el golpe ese de mierda. El long. Bueno, aquí cambiamos. Cambiamos al... al murciélago, venga, ¿por qué no? A Jenny. Que me da igual, ¿eh? Podía seguir con Stan todo el rato, pero es por cambiar. Joder, es verdad que era súper sexualizada. Estaba súper sexualizada la pava esta. Bueno, súper sexualizada. Es que la sexualizaba mucho a Jenny. A ver si consigo hacer el super de Jenny. A ver si me deja. ¡Hostia, chaval! Sabía yo que no me iba a dejar. Parece que el juego huele... como que huele el botón. ¿Me dejas levantarme? ¡Oh, mierda! Le he dado sin querer al botón. Me da igual porque he ganado. ¿Qué recuerdos me traen, macho, este juego en concreto? ¡Ah! Me ha quitado el agarre. Venga, perfecto, vamos. ¡No, no, no! Que se transforma. ¡Oh, es verdad! Ahora entiendo por qué le salen rayos. Le salen rayos y se transforman con el este lleno. Venga, venga, un segundo. Joder, me he equivocado otra vez. Me he equivocado, quería darle a otro botón y le he dado el del super. Y nada, empezará a farmear ese ataque porque le queda poca vida. ¡Oh, no se puede transformar! Encima no se podía transformar. Dije que todavía no se puede transformar, qué bueno. A ver si me deja hacer algo. ¡Oye! ¡Juan, tío! Vete a tomar por culo, ¿eh? Vete a tomar por saco por ahí, ¿eh? Bueno, me es igual, ¿eh? Es que... ¿veis? O sea, esa especie de contra que me hace es... ¡toma ya ahí! Ahí, ahí. ¿Veis? Hace el gesto de las mujer sexualizada, ¿no? Siempre. Shenlong en tigre. Creo que es este y otro más, me parece a mí, ¿eh? Son otros dos combates. Vale, este ya va a ser complicadillo. Me da a mí que va a ser complicadillo. Ven aquí. ¡Ah! Me lo quito, ya estoy muerto. Ya no gano, ¿eh? Era imposible ganar. Era imposible. Shenlong es muy difícil de ganar, ¿eh? Es una bestia parda, como ya veis. Mierda. ¡Oh! Pero te golpeé yo también, chaval. No. ¡Ah! Me lo quitó. Eres un poco guarro. Combate definitivo. Estoy un poco jodido yo. Un poquito jodido. Tiene él para transformarse y yo no. Jodido. Oh, venga ahora. Nada. Me la va a hacer.
Bueno, no pasa nada, no pasa nada. A mí me da igual perder. Vamos con Yugo, venga. A ver, Yugo, chaval, tú con la X. ¿Qué tiene este Strahler? Vamos. Mítica pelea, ¿no? Protagonista. A ver. A ver cómo es Yugo. Es que es súper rápido este tío, ¿eh? Ahora yo soy más rápido. No te des la vuelta. ¡Toma allí! Buah, chaval, la que la he hecho. La que le he hecho. No se la ha visto ni venir. Bueno, bueno. ¡Hala, hala, 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 chaval! Mierda, mierda, que ya no estoy transformado. ¿Habéis visto? Me ha hecho un perfect, chaval. La IA se ha puesto ya. Se ha puesto guarra, ya. ¡Ah! Perdió super. ¡Toma ya! ¡Ah! Oh, pero qué poco lo he quitado, ¿no? Yugo, tío, le has quitado super poquito, ¿eh? Adiós, muerto. La vida que quita, ¿no? Quita un purro de vida. El tigre quita un purro de vida. Bueno, chicos, ¿qué os iba a decir? Lo he tenido que dejar porque, o sea, me estaba pegando directamente una paliza. Seguramente que lo habré cortado desde el primer. Desde la primera derrota. No me parecía normal que me estuviera metiendo unos pedazo combos. Cada 2x3 me estaba pegando unos combos que te cagas. Ya estaba teniendo un cabreo de puta madre directamente. No lo entendía hasta que fui a las opciones y estaba por defecto muy difícil. Muy difícil. No sé cómo llegué hasta el séptimo combate. Muy difícil, pero ya tenía mérito. Es que no me parecía normal los combos que me estaba haciendo. Ya digo, me metí en opciones y estaba en dificultad máxima. No me extrañaba el pedazo cabreo que estaba cogiendo. Pero espero que os haya gustado medianamente el vídeo. Ya digo, no voy a poner todas las derrotas porque ya es un buen trocho de vídeo si no. Y ya me estaba cabreando de tal manera que estaba jugando a todo lo que tenía delante. Pero bueno, decirme en los comentarios qué os parece Bloody Roar. Yo creo que es una saga de peleas que tendría que volver. Porque al día de hoy están volviendo o están haciendo juegos de peleas bastantes. Y no sé, hoy en día con la gráfica que hay y haciendo con algún motor nuevo, Activision podría hacer otra saga de este juego de peleas, podría hacer otra saga. O si se quedó en el cuarto, pues Bloody Roar 5. No sé si hubo uno más por delante, pero bueno. Así que nada, darle un like grande, como tan grande como los gigantes de Rampage. Dejad en los comentarios todo lo que queráis. Si eres nuevo, suscríbete para más gilipolleces y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!